Hola, ¿qué tal mis hermanos salvajes? Bienvenidos a Wolfpack Pro Gaming y bienvenidos a lo que debería ser el final de Resident Evil Village. La gran aventura de Resident Evil Village, gente. Espero que se me esté escuchando bien. Y vamos allá, porque se supone que esta es la batalla final contra Miranda. Y esperemos que Miranda no llegue a mirar otro día más, gente. Ya aquí debe de terminar esta jornada ya, carajo. Ya ha sido... yo siento que llevo ya 3 años jugando este juego. Y ya necesitamos acabarlo hoy. Esto se acaba hoy, porque traigo mi agua de coco chafa, ¿verdad? Así que debería acabar hoy. Una vez terminado este juego, la fiesta, la rumba, va a continuar en Twitch. Claro, dependiendo si no me toma 8 horas matar a esta bandida. Nos vamos al DVD un rato, lo que ustedes quieran hacer, DVD o ver otros juegos. Ya saben que tenemos la PlayStation Now, tenemos también la... ¿cómo se llama la suscripción de Xbox? Se llama... se me fue el nombre, ¿eh? Es la edad. Es la edad, gente. ¿Cómo se llama la sección esa de Xbox? ¿Cómo? Se me olvidó. Saludos, Patty. Saludos, Crazy Krampus, Danny Phantom, Luisa Valdés, Kent Josué. Saludos desde Colombia, antes que te cabrees. Hellblaze, saludos. Se me olvidó la lista esa de Xbox, ¿cómo se llama? Se me olvidó, totalmente. Y no hay nadie de Xbox, parece, por aquí, ¿eh? Un montón de fans de Sony, es lo que hay aquí en el chat. Soujiro, saludos. John Wolf Gaming, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Saludo a mi gente de YouTube también. Dejen su comentario, dejen ese like. Dejen el cariño, que se note su presencia ahí en YouTube, por favor. Y prepárense, ¿eh? Que se viene la opinión. Yo sé que les he dado muchas opiniones, o sea, sobre este título a medida de que hemos ido avanzando, pero habrá algunos cambios ahora que vamos a terminar el juego y vamos a ver todo el desenlace. ¿Cambiaré mi opinión sobre este juego? Vamos a ver, porque eso ni yo lo sé. Vamos a ver, carajo. Santisteban, ¿qué tal? A la primera hoy. Sería bueno, la verdad que sí. Me haría el día si lo terminamos temprano esto. Panchito, y nos podemos ir a casa temprano hoy. Bueno, estamos en casa. Hexan de Bass, saludos. Jay Galvez, ¿cómo estás? Cuando termines el juego, si no estás muy canteado, deja los títulos para ver el cuento completo. Deja los títulos. ¿Cómo los títulos? Ah, ya, los créditos. Los créditos, Patty. Ojalá que sí, porque el juego tiene muchas cosas buenas. John Wolf Gaming, no empieces a pelear conmigo, ¿eh? Porque me la cojo contigo ahorita, ¿eh? Cuando me esté yendo mal con la Miranda. Exacto, los créditos te vas a sorprender. Vamos a ver, John. No me hypees mucho, porque si hypeas mucho, mis expectativas van a estar por las nubes. Así que mejor será no me hypeen. No me diga, ah, vas a ver que... No, o sea, a menos que se convierta... Mejor me callo, ¿verdad? A menos que se convirtiera en otro juego. Entonces, de momento, vamos allá a batallar con Madre Miranda. A ver qué tal nos va. Yo no sé por qué siempre me va bien cuando vengo fresco, frío, sin práctica. No sé por qué me va bien en los juegos. No debería irme bien porque se supone que no recuerdo bien los controles, gente.
Pero bueno, siempre ha sucedido así. Así que vamos allá, vamos a salir de esto temprano. El que no llegó temprano se lo perdió, ya está. Y luego 8 horas más tarde todavía ando contra Madre Miranda. Let's go. Ok, vamos a quitar la cinemática. Has cumplido con tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa Megamind. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de que sea muy feliz. Cuidado, ¿eh? Así que ya puedes morir en paz. No dejaré que te escapes. Que no te rindes. Coño. Calma, calma, no me rushe. No hay nada. ¿Le puedo pegar a esta por aquí? A ver. Dame ver. Con el sniper. ¿Será? Fallamos esa, ¿no? No te resistes. ¡Woo! ¡Coño! Toma. Todavía no me queda claro si... Oh my god, oh my god. ¿Entiendes el amor de un padre y su hija, verdad? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? Ok, la araña esta. No, no me gusta nadita la araña, gente. Le meto con la Magnum. Vamos a meterle con esto, espérate. Vaya, vaya. Mira quién decide unirse a la manada de lobos. Ya era hora, simple mortal. ¡Panchito! ¡Ya era hora, simple mortal! Muchas gracias, Panchito. Gracias, crack. Un abrazo para ti y gracias por esa suscripción. Un abrazo. Y te voy a dedicar esta victoria. Miranda, yo creo que no va a mirar la luz del día después de hoy. Créeme. Que Rose es hija mía y no tuya. Esta es la transformación que más odio, ¿ok? Oh, Jesus. Oh, Jesus Christ. Esto es el... Ahí vamos. ¿Qué fue eso? Nunca he visto a un humano vivir sin control. Espérate un momento. Aquí vamos. Cúrate. Es que es la transformación. Me encargaré. ¡Pero quiere cargar! ¡Jesus Christ! Con esta arma. Es lo que es. Ok, le voy a meter con el sniper ahora. ¿Estás haciendo? No, es que esta tipa es Dios. La diosa Miranda. ¿Qué madre ni madre? Diosa Miranda. Sálvanos. Es que no sé cómo esquivar eso, locos. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Me dio este espléndido poder. Sí, claro. Solo te ha hecho en lo que... Muévete. Dame la bala. Oh my god. Es que, ¿dónde está el control que tú tienes en esta pelea? O sea, ¿qué idiotez es esta, por Dios? Jesus Christ. Toma. Ok, ahora viene corriendo. Toma. Ahora vuela hacia acá. Al final, todos mueren algún día.
Vale, me va a tirar la mierda esa. Se ríe. Ahora viene hacia donde a mí. ¡Siente la ira del dios oscuro! Ok, ahora es donde está haciendo la Genkidama. Y la voy a bajar de ahí. Ok, aquí le pegamos. Creo que gasté esto, ¿no? ¡Sinvergüenza! Sí, con... ¡Sinvergüenza! Me dice. Vino a Rose con la megamiceta. Mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un siglo. ¡Un siglo! Todo por este. ¿Por qué insistes en esta lucha inútil? Quieto. Aquí viene. Dame las balas estas que aparecieron aquí. Rose ya no te sirve. Oh, Jesus Christ. Vale. Es mi maldita hija, psicópata. Dios, la puta araña esta, venga. Métele Magnum. Basta de... ¿Qué sentido tiene correr de ella, loco? Ridiculez. Oh my god. Vamos a crear una cura, a ver si se puede. ¡No! ¡Una cura, idiota! Vale, tres curas. Dame eso, ¿qué es esto? ¿Por qué no te... Dios, qué asco. Tu tiempo se acaba. Ahora muere. Métele, métele. ¿Y ahora qué? Nadie pudo consolarme durante años de soledad. My God. Miranda, no sabes lo que es amar de verdad. Ahí viene. Se convierte en otra cosa. A ver. Cumpliré con mis planes. ¡Coño! ¡Chinga tu puta vida! Vale, ahora cuando se cure... Cargamos... Dale con el sniper... Creo que es hora de que dejes esto en mis manos. Vamos, descansa. ¡Ni lo sueñes! Dame ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos crear? Por mi hija. ¿Qué? Ahí viene. Mis deseos se harán realidad. ¡Muévete! ¡Cúrate! No importa. ¡Jesus Christ! ¿Por qué no? Vamos por aquí ahora. ¿Una cura? No, no tengo más cura. ¡Maldita, maldita! ¡Maldita porquería de mierda, gente! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, loco! ¿Qué jefes son estos? ¡No fucking mames! ¡Tres horas! ¡Haciendo la misma porquería una y otra vez! ¡Capcom! ¡Fucking mierda, gente!
No, 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 no. Primera pelea ya. Es que, wow. No mames. Qué porquería más mediocre de jefe esto. Mi hermosa hija. Venga, chinga tu puta madre. Te voy a reventar el culo. No joda, loco. ¿Qué diseño es este? Por Dios, Capcom. Yo sé demasiado de juego como para que me guste esta porquería, gente. Yo lo siento. ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? No mames, le metí tiro a esta por hasta por los poros. No dejaré que te escapes. No jodas, locos. No hay nada que temer. Venga, qué porquería, locos. Eso es bullshit, gente. Eso es bullshit. ¿Qué jefe de mierda es este? ¿Más repetitivo? Todos los jefes, de hecho. ¿Por qué no te mueres? Es lo que yo digo. ¿Por qué no te mueres si te he metido bala de todos los fucking tipos? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija mía y no tuya. Me encargaré de... Oh, ya me vale, ¿eh? Yo la voy a tanquear a la verga porque igual me pega, igual me pega. No he visto a un humano vivir sin fuerza. Supongo que no eres uno de nosotros. La mega puta me salvó de la desesperación. Vamos a ver cómo voy de vida, porque tampoco sé cómo voy de vida. Me presenta ahí un maldito rectángulo naranja que no sé qué verga significa eso. ¡Te dio este espléndido poder! Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. Ethan, mejor cállate el hocico, que tú más idiota no nace. Al final, todos mueren algún día. ¡Coño, locos! Es que qué maldito mareo de pelea, gente. ¿Qué es esto? Espérate, que te voy a poner a escuchar la plegaria ahora. Toma. Toma. Ok. ¿Qué hago con mi vida? 1, 2, 3. Coño, 5 con 4 cura. No puedo. Ok, ahora es cuando empieza el mareo de transformaciones aquí. La porquería esa. No me jodan. Ok, déjame ver, cambiamos. Vamos a cambiar a rifle. Si combino a Rose con la megaceta, mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un siglo. Un siglo. No por este. Ahora.
¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡Cumpliré con mis planes! ¡Jesus Christ! ¿Qué tal esto? ¡What the fuck! ¿Qué tú no sabes ni qué pedo, loco? Al final, todos mueren. What the fuck are you doing, bitch? Ahora corremos para acá, ¿no? Ay, qué mareo. Bien, hija. Cambiamos de rifle. Creo que es hora de que dejes esto en mis manos. Vale. Cállate, hocico, porque te estoy reventando el ojete. Y aún así le da tiempo para hablar, ¿eh? Vamos a ver, en lo que hace esa pendeje, vamos a cargar esto. Eres tú, Miranda. No sabes lo que es amar de verdad. ¡Qué arda esta aldea putrefacta! ¡The fuck! Me encargaré de que mueras. ¿Por qué insistes en esta lucha inútil? Voy a cuidar muy bien. Basta de tonterías. Mis deseos se harán. What? ¿A dónde fue la puta? Oh. Claro, es que porquería de mierda. No dejaré que ni él ni nadie me quite a Rose. ¡Ay, Dios mío, Capcom! Ok. No vas a entrar. Dame la Magnum. Me encargaré de que mueras. ¡Sin vergüenza! ¡Es tu final! Para asegurarme de que no volveré. No que me quedaban como dos balas o algo así de más. Cállate, hocico. Por favor. Thank you.
¡Dios! Tranquila, Rose. Tranquila. Al fin se le está pudriendo la mano a Nathan, ¿eh? A Nathan, siempre le digo Nathan. Ethan. Ethan. Oh, wow, Chris. Qué buen timing tienes tú, vamos, ¿eh? Ethan. Venga, Ethan, despierta. Sí, 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 Chris. Tú no estarías mirando la pelea ahí con Palomita. Chris, Ethan. Lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Ethan. Debemos irnos. Ahora Chris de repente está preocupadísimo por Ethan, ¿eh? Uf. What is that? Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder, Mia te está esperando. Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia, lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Rose. ¿Eh? Cuídate, Rose, que casi la tiras, Rose, ¿eh? Dásela a Chris y sabe que estás en las últimas ya. Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Chris, dale. O sea, de repente ahora tú estás preocupadísimo por Ethan. Adiós, Rosemary. Salva lo que puedes salvar. Ahí se ve la bomba puesta, ¿eh? Rose. Ve. Y pensar que Rose estaba en pedacitos. Rose era la que más jodida se veía en el juego. ¿Dónde está Ethan? En marcha. Tenemos que irnos. No, no podemos. No sin mi marido. Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Por eso, agárrate. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Han muerto! Lo intenté. Chris. Para que escapáramos. Eso es discutible. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSAA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Órdenes, capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSAA.
pagarán por esto. Village of Shadows. Capcom presenta. Morimasa Sato. Vamos a quedarnos aquí hasta los que pasen los créditos, gente. Que me voy a sorprender. Dejo los créditos. Deberían de bajar con pegante y buscar los pedacitos del marido y pegarlo así como el, como él se pegó la mano. Es que, a ver, después de haber visto a Rose como estaba, descuartizada por partes, y luego la armaron y anda como si nada, pues posiblemente Ethan en Resident Evil 9 haga su comeback, ¿eh? Pero creo que nadie lo va a pedir. Nadie se encariñó con Ethan. Vamos a ser honestos. Ethan es un cero a la izquierda para mí. Sé que le estoy matando un poquito el ambiente al juego porque se supone que deberíamos sentirnos tristes por la cómo acabó con Ethan. Pero yo no sentí ese... No tuve esa... Es más, más triste me sentí yo en Spider-Man cuando Miles Morales subió... Fue así que sucedió. Cuando esta subió a Miles Morales hasta la nube y se sacrificó ella. Ahí sí sentí mucho más tristeza que esto y debería... O sea, estamos hablando de Spider-Man, gente. No debería ser tan triste, ¿sabes? Pero a mí, Ethan... Ethan, ¿cuántas palabras diría en todo el juego? Regalos te dimos y más cogiste el espeto. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido, buscando vallas. Mira, si me lo hubiesen contado así, posiblemente yo no... O sea, no le hubiese tirado mierda, gente. Agárrense, como le dijo Chris a Mia, ¿eh? Agárrense, fans de Resident Evil, que allá voy. Alfa, dime si no fue mejor el cuento. El cuento estuvo mejor. Pero no me digas que esa era la sorpresa que me iba a sorprender, John Wolf Gaming, porque al final te sorprendo yo en tu casa, ¿eh? Saludos, Leila. Hora de cancelar a Darkling. ¿Qué tal, Kraken? ¿Todo bien? Doctor Firulai, agárrense, fans de Resident Evil, conformistas. Agárrense. Que se viene fuerte aquí, ¿eh? Debí hacer una lista para que ustedes vean que yo soy un profesional. Pero no tuve tiempo, ¿eh? No les voy a mentir. Si le hacía una lista, posiblemente íbamos a terminar el directo. Íbamos a empezar el directo mucho más tarde.
más o menos, creo que lo tengo memorizado, lo que quiero decir sobre este majestuoso título. Muchos de ustedes ya saben por dónde van los tiros. Habiéndolo terminado, puede que sí, puede que cambie. Puede que sí, puede que no. Quiero ver todo. Quiero ver cuando se termine esto. Quiero ver qué se desbloquea ahora, ¿verdad? Tengo entendido que se va a desbloquear un nuevo modo más difícil. Que yo no lo voy a tocar, pero ni con un palo. Se lo voy diciendo desde ya, ¿eh? Ni con un palo vuelvo a tocar yo este título. Conformista, empezamos bien. Ya le voy tirando, disparo, ¿eh? Un hit mueres y se reinicia el juego desde el principio. Es que no me interesa, bro. Es que no me interesa que si máxima dificultad, que si... No. Y ustedes saben que yo soy un fanático. Me encantan los retos, me encantan los... Pero no cualquier reto. No me gustan... Es más, con decirle que terminarme este juego en esta dificultad, para mí fue todo un reto. Y no por la dificultad en sí, sino por lo que fue el juego. Me esforcé, ¿eh? Y lo hice, ¿sabe por qué? Porque ya me he ganado una reputación muy mala con ustedes. Muchos de ustedes han perdido la fe en mí. No termino juegos. Y quería... Y además estamos hablando de un Resident Evil. Me sentía mal el agarrar un Resident Evil y no terminarlo. Me sentiría mal. Y ya ustedes saben que bajarle dificultad no era opción tampoco. Y la experiencia que me llevé no tiene nada que ver con la dificultad del juego. Nada que ver. Uf. Es que, o sea, yo no tengo problema en tirarme 8 horas matando un jefe, gente. Y voy a rabiar y lo que sea. Y posiblemente... ¿Cuánta rabia no habré yo hecho en los Dark Souls? Que son los juegos difíciles que he jugado. Y ustedes me han visto tirarme horas para matar a un jefe. Y luego en algún momento vuelvo y lo rejuego el juego. Por aquí, esto fue otro rollo. Nada que ver con la dificultad. Capcom, a mí, con este juego, me decepcionó bastante. Pero bueno, vamos a esperar a que se termine esto. Es que la toxicidad me está saliendo así por los poros. Y me estoy aguantando, gente. Ese es otro reto, aguantarme a que termine estos créditos. Trabajaron mucha gente en este juego, obviamente. Capcom es una gran compañía. Es una compañía enorme. Es una compañía que viene... Desde los antaños, yo creo que muchos de ustedes ni habían nacido cuando Capcom estaba ya creando videojuegos, gente. Y es por esa razón que uno se espera más en el 2021. ¿Por qué me decepcionó Hexan? Deja que terminen los créditos. Deja que veamos todo lo que hay que ver aquí, todo lo que el juego nos va a ofrecer. Y te voy a dar toda una lista. Agarra, ve buscando un papel y un lápiz, que te voy a dar toda una lista. Agárrate. ¿El chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. ¿Estás de broma? La luna no puede... ¿Quién es esta? ¿Rose? Creo que es...
La próxima protagonista de Resident Evil 9. Papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro, especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Yo ni le vi la cara. Lo sé. Es primera persona el juego. Ni siquiera... A mí me pones tú la cara de Ethan y no sé... Y también ahora mismo y se me para aquí de hola, ¿qué hace? Yo, ¿y tú quién eres? Nunca le vi la cara, es primera persona en juego. En fin. ¿Y qué profesional es ese agente que dijo, la tengo a tiro? Claro, vas a tener a tiro a alguien que está... algo muy importante que la están investigando. Un agente muy inteligente ese. La historia del padre ha llegado a su final. Ok. Y ahora la historia de la hija. Esa partecita me llamó mucho la atención. La tengo un tiro. No, solamente porque lo tenía agarrado por el cuello. Wow. Ese agente no será el mejor agente del mundo, gente. Porque si esta niña, tengo yo entendido que es súper importante para la corporación. Súper importante. Le estarán haciendo estudio. O sea, ella es todo el centro de las investigaciones que estén haciendo. Y el crack dice, la tengo un tiro, ¿quiere que la mate? pierde tu trabajo y tu familia, crack. Pero bueno, déjame darle a la X. Great Dad. Dificultad hardcore. Para Francis que dijo que si estaba jugando en dificultad fácil. Porque en una ocasión íbamos medio fácil, ¿eh? World Best Dad. Todos los trofeos, el mejor papá, el papá número uno. Vale. Nueva dificultad. Aldea de sombras. Hay disponible un nuevo nivel de dificultad. Puedes seleccionarlo e iniciar una nueva partida. ¡Wow! No, ahora sí me convencieron. Yo decía que no iba a rejugar este juego. Pero, mira, si hay tantas novedades como Aldea de sombras... Una nueva dificultad. Oye, pues ya, ahora sí, gente. Yo creo que nos vamos seguido para Aldea de Sombra. Contenido desbloqueado en el menú de extra. Se ha añadido lo siguiente al menú de extra. Tienda de contenido extra. Diseños. Figuras. Desafío. Vamos a ver la tienda de contenido extra. Desafíos y tienda de contenido extra. Completa desafíos para obtener puntos extra. Intercambia puntos extra por una gran variedad de extras en las tiendas de contenido extra. De la extras. Nuevos modos, armas, diseños, figuras, etcétera y extras. Nuevos videos. Se han añadido los siguientes videos a la sección de videos del menú de extras. De los extras.
Bienvenidos a Luis Extra, gracias por ese extra follow. Versión completa de Aldea de Sombra, creando la Aldea de Sombra, el diseño de niveles de... sí, bla, bla, bla. Arma especial. Ya puedes obtener el siguiente arma desde la tienda de contenido extra por haber terminado la historia principal extra. WCX. Arma especial. Ya puedes obtener el siguiente arma desde la tienda de contenido extra por haber terminado el juego en dificultad hardcore o superior o extra. Cañón de mano PZ. Desafíos completados. Has completado el siguiente desafío. Asedio, cuatro jerarcas, un poco agria, vínculos rotos, pescado fresco. Y me dieron un montón de puntos extra para la tienda. Paso a leer todo esto, gente. Vamos. Ok, aceptar. ¿Quieres sobreescribir con datos completados? Sí, guardar. En el 1. Datos completados, guardado. Ok, vamos a ver lo extra. No voy a ver los videos, eso sí que no. Tienda de contenido extra. Video, diseño, figura, desafío. Padre de padres. Termina la historia en dificultad. Imbatible. Crea 300 objetos en el menú de creación de objetos. Ladrón profesional. Abre 15 cerraduras simples con ganzúa. ¡Gol! Mueve la pelota desde la habitación de los Winter hasta el estudio. Ya me imagino la gente. ¡Wow! ¡Cuántas cosas que hacer aquí en el juego! No jodas, mira. Todo eso para conseguir los puntos. ¿Y luego qué vamos a comprar? Modo mercenario, modo adicional. Consigue la máxima puntuación eliminando enemigos en este modo extra. Vamos a comprarlo. ¿Quieres realizar la compra? Sí, sí, sí. Tengo un montón para gastar. Arma especial. Un rifle de asalto de cañón corto. Cuando lo consigas, recíbelo de manos del mercader. 30.000. Cuchillo carambit. La pistola semiautomática favorita de Chris. Cuando la consigas, recíbela de mano del mercader. Dragón. El rifle de asalto favorito de Chris. O sea, si yo quisiera, podría comprar. Tengo 181.000. Podría comprar. Estos son 40.000. 60.000. 90.000. 150.000. Podría comprar todo esto. Munición infinita, la GM79. Munición infinita para el lanzagranada GM79. Solo modo historia. Actívala o desactívala en opciones. Oh, solo modo historia. Ah, o sea que no está en modo mercenario. Ok. Debes mejorar al máximo, bla, bla, bla. Debes mejorar al máximo la Magnum. Munición infinita. ¿Qué es esto? Desbloquea modelo de personaje para verlos en el menú de figuras. Ah, yo pensaba que eran skins que tú podías desbloquear y luego ya jugabas con ellos. Ok. Desbloquea, 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 desbloquea. Las figuras están geniales, pero ¿por qué? Wow, un montón de cosas. Wow. No, ya sí me convencieron. Hay un montón de cosas que hacer aquí, gente. Figura. Un montón de figuras, mira. Estas figuras son tan relevantes, gente. Como los llaveros eso de Dead by Daylight. Imagínate que tú logres reunir, comprar todas las figuras, ¿verdad? En tu colección, en el menú. Lo bien que tú te sientes, lo realizado con todas las figuras. Imagínate. Que fácilmente se pueden comprar, porque lo que valen son 100 puntos extra, o como se llame eso.
Eso yo hasta en un currículo lo pondría. Tengo toda la figura de Resident Evil Village. Y eso que esos llaveros se pueden llevar jugando, ya sé. A ver, ¿se puede ver el arma? No, 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 no te deja verla. No, no voy a realizar la compra. ¿Qué les voy a decir? Sí, hay un nuevo modo, un nuevo desafío, el modo sombra. Pero será un desafío en verdad, teniendo en cuenta que ahora irías con un nuevo arsenal de armas. Ahora podrías ir con hasta balas infinitas. O sea, sería un buen desafío. Sería un gran desafío si no vas con ninguna de estas mejoras. Sería un gran desafío. Pero si vas con mejoras de acá. What? Arma especial. Completa todos los niveles de mercenario con el menos rango S y podrás comprar el arma LZ Answer. ¿Esto qué es? Star Wars. Pistola de cohetes. No, hombre, es que con una... dame cualquier arma de esta, infinita. Y voy a reventar lo que sea. ¿El juego va a seguir siendo pesado? Claro que sí, loco. O sea, aunque tú pongas en easy este juego, va a seguir siendo una pesadilla. Porque más que todo para mí fue la cámara de este juego. La cámara, como que el primera persona no... No sé. Primera persona no hacía nada por mí. Y eso sería todo, amigos. Bueno. No quiero sonar como un hater, ni quiero sonar como alguien que solamente tira toxicidad sin saber nada del juego, gente. Voy a repetir muchas cosas que dije anteriormente en el curso de la historia, en nuestra aventura con este juego. Este juego para mí ha sido como un roller coaster, ha sido como una montaña rusa. O sea, subidones, bajones. Yo más o menos desde los trailers que vi, ustedes saben que a mí no me gusta spoilearme con los gameplays ni nada de eso. Desde los trailers que vi con este juego, tenía mis dudas. Tenía mis dudas. Sí, Resident Evil salió también. El Resident Evil 7 salió para en primera persona. Y me lo llegué a pasar un par de veces. Hasta hice un speedrun de él. Creo que para el canal de YouTube hice dos recorridos. Uno, creo yo. No sé si hice más. Pero uno fue un speedrun donde nos pasamos el juego una hora y algo. O dos horas, no recuerdo exactamente. Para un noob en speedrun, creo que fue un buen speedrun. El primer intento y nos pasamos el juego en menos de dos horas. Estuvo bien, estuvo genial. Imagínense lo que podríamos lograr si estuviéramos todos los días, como hacen los speedrunners, todos los días intentando. Yo creo que el que tiene el récord mundial tendría que agarrarse, sujetarse el cinturón, ¿eh? Porque si van los Wolfpack a intentar ese speedrun varias veces, como ellos hacen, que nada más streamean eso por día a día, intento tras intento. Mi hermano, hermano mío, agárrense, ¿eh? Que ahí va Wolfpack. Pero bueno, Resident Evil 7 y... A lo mejor me quejé, porque si no, no sería Wolfpack Pro Gaming esto. Sí, me quejé, me habré quejado con Resident Evil 7 también. Pero no los recuerdo haber sido tan frustrante como este. Este para mí fue muy frustrante. La historia a mí no me enganchó. Ni desde el principio, nada, no me enganchó. Nadita. Le puedo decir nadita. No sé qué Capcom quiso lograr con esta historia, pero a mí los personajes, Ethan, pésimo. Ethan es como el protagonista de Rápido y Furioso Tokyo Drift. Que nunca ninguno de nosotros nos encariñamos con ese güey. Nos encariñamos con Han. Nos encariñamos con todo el mundo. Menos el protagonista de Rápido y Furioso. A todo gas. Tokyo Drift. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Estamos en lo correcto con eso. ¿Estoy en vivo? Ok, sí. Vale.
Ethan, cero a la izquierda. La historia en sí, con la hija, la recuperación de la hija... No lo sé, amigos. A mí no me enganchó para nada. Nadita. Los personajes... Se hizo muy viral Lady Dimitrescu por lo gigante que era y por el cuerpo que le pusieron, ¿verdad? Ahí andaban todos los pubertos y ha vuelto loco con Dimitrescu. Dimitrescu no hizo el castillo ese. Fue una pésima, pésima experiencia para mí. Porque donde me veo, en un castillo... que no he explorado, donde por primera vez tengo que salir corriendo de alguien, que no me puedo enfrentar a ese alguien, tengo que salir corriendo, no me conozco las áreas, donde cada panel de una pared parece una puerta y me veo ahí en la primera persona intentando escapar de algo, no sé para dónde voy, todo parece una puerta y ahí me veo yo como un retrasado intentando abrir cada panel de cada pared. Y esa experiencia a mí no me gustó para nada. Luego, la lluvia esa desde muy el principio de los licántropos, a mí no me pareció. Sí, había que resistir, bla, 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 escapar, está bien. Pero siento que fue muy al principio, muy, muy al principio y muy poco divertido. Y parte de eso, la mitad de la culpa, porque lo hemos visto en otros Resident Evil. Resident Evil 5, también hay una parte donde hay que sobrevivir. Resident Evil 4, también. Solo que lo pesado de Village fue la primera persona. Primera persona, tienes un montón de enemigos que te saltan de aquí a allá. Tú no, o sea, tu visión no es tan... O sea, tú no puedes esquivar tanto... No tienes dominio del área, del entorno, como lo tendrías en un tercera persona. Por eso quizás a mí, a ustedes, no le molestó en Resident Evil 5, en Resident Evil 4, no nos molestó tanto la soleada. Pero aquí no estamos hablando de zombies, estamos hablando de super enemigos que te saltan, que de repente están aquí, se teletransportan atrás y te revientan. O sea, y en lo que tú giras la cámara esa lenta que mira, ya tienes el cuchillo del otro lado. Te voltean y tú ni cuenta te das. Entonces, eso para mí fue frustrante. Muy frustrante. Y todo voy a hacer énfasis en la primera persona de este juego porque siento que la cagaron mucho con eso. O sea, hay primeras personas que, como el 7... Que no deben, o sea, no fueron tan pesados, porque el 7 los enemigos se adaptaban, no eran tan que te aparecía uno aquí y otro allá, y o sea, no te rodeaban así. Luego tenemos la parte de Beneviento. La parte de Beneviento a mí me pareció muy original, estuvo muy bien. Los rompecabezas de esa parte, porque los rompecabezas aquí parecían para niños, pero bueno, de Beneviento estuvieron bien. Me recordaron Resident Evil 7, la parte de Lucas, más o menos, y estuvo bien. Luego el mareado ese, el mareado, esa parte de ese pez, lo mismo con el primera persona, aguanta un océano de vida, un montón de vida ese enemigo. A mí, no. Ustedes ya saben que esa pelea no la disfruté. Luego tenemos... ¿cuál fue? No la voy a decir en orden. La pelea de Miranda. Hace un movimiento, ¿verdad? Luego cambia a otra forma, hace otro movimiento y así. Y vuelve y repite y aguanta balazo y balazo y balazo. Y luego ni siquiera es... Las balas aparecen en el piso. Así que las balas a mí no me preocupaban. Para serle honesto, me preocupaba en no pillar daño y en meterle lo más que pueda de balas a esta tipa y que se muera lo más pronto posible. Pero en ningún momento estuve preocupado por balas, ¿eh? Porque yo sé que automáticamente esa bala Kratos desde el inframundo me la va a pasar, ¿saben? Va a salir de debajo de la tierra. O Hades me la pasaba.
pésima la pelea. Pésima. No, yo he hecho muchas peleas con bosses. Y la verdad que esta, me acuerdo ahora que la acabo de hacer, pero ya mañana o pasado mañana solamente lo voy a recordar como una pelea frustrante. No es una pelea memorable. No es una pelea como la Reina Valquiria. Que aunque la vencí, me quito el sombrero ante la Reina Valquiria. Me lo quito. Eso fue una pelea. ¿Verdad? Pelea con... O sea, yo sé que esto es un Resident Evil, ¿verdad? Pero hay peleas memorables. Es más, voy a buscar una pelea... una pelea épica en un Resident Evil. A ver si me acuerdo. Espérense. Una pelea épica en Resident Evil. Es que hay varias. Son muy similares porque los Resident Evil... siempre te ponían un timing, te ponían un tiempo ahí y tenías que vencer X enemigo antes de que explotara el lugar. Era muy típico de los Resident Evil de antes ponerte una pelea así contra un jefe. Y usualmente los jefes son deformados, grandes y lo que sea, pero tú te veías ahí corriendo e intentando matar al enemigo antes de que se acabe el tiempo y salir corriendo. Te tenía tenso, te mantenía tenso, pero jamás, jamás, jamás esta repetición de que hago esto, que vuelvo a lo otro, que vuelvo a aquello. La pelea de Wesker, es que con Wesker peleamos varias veces a través de la historia de Resident Evil, pero sí, podría mencionar uno de los Resident Evil menos mencionados, que es el Resident Evil 5. Esa pelea con Albert Wesker, y Jill Valentine. Eran los dos, ¿no? Era Albert Wesker y Jill Valentine. Los dos a la vez. Contra Shiva y Chris. Si no me equivoco. Han habido varias peleas. Ahora mismo no las recuerdo, pero Resident Evil ha tenido varias peleas. Lo que pasa es que he peleado con tantos jefes, gente, que se me va la onda a mí. Ahora mismo, se me va la onda. Yo soy más de irme acordando mientras voy jugando el juego nuevamente. Pero bueno... La cosa es que la pelea con Miranda, un jefe final, fue más pesado, y no hablo de dificultad, fue más pesado que épico. No es una pelea memorable, no es una pelea que ustedes van a recordar el próximo año. Posiblemente no, a menos que no tengan otros juegos y se la hayan pasado ahí coleccionando figuras. Y desbloqueando todas las cosas que hay. La pelea contra Heisenberg... No estaba mal, pero un personaje, el personaje de Heisenberg, ese sí me llamó mucho la atención. Se veía un personaje como duradero, se veía un personaje que yo pensé que iba a ser el próximo Albert Wesker. Tenía ese carácter, se veía demasiado épico, la verdad que sí. Su diseño, con cómo él manipulaba su entorno, los metales y toda... O sea, súper épico. Y pelear contra él fue una decepción. Porque fue un montón de chatarra. Parece un aborto de Optimus Prime, ¿verdad? Y tú tirándole cañonazo. O sea, estuvo épico montarse en la máquina esa. Que casi nada más fue para esa pelea, prácticamente. Y fue casi todo dispara, y ya, adiós Heisenberg. Un tipo con un martillo que parecía un dios. Si tú me decías que ese era primo de Thor, te lo creía. Y luego, para que al final la pelea contra él fuera una transformación, nunca peleamos con él normal, así como se veía bastante poderoso. Fue una, no sé, una pelea. Su diseño se me hizo demasiado épico como humano, así. Su forma más humana que se veía. Se me hizo demasiado épico como para que me pusieran a pelear con el aborto de Optimus Prime y ya estuvo. ¿Qué más? Estoy tratando de acordar, de recordar las cosillas, gente. Bueno, en cuanto a las peleas... Creo que eso era todo. Ahora vamos con la exploración. La exploración
Estuvo bien. Estuvo bien, a excepciones de algunos lugares donde nos encontramos con ciertos enemigos que no te hacían la exploración muy épica. Pero hubieron varios enemigos, varios tipos de enemigos que estuvieron geniales, estuvieron bien diseñados. Guárdense esos pensamientos, gente, porque cuando vayan anotando una lista lo que ustedes, sus opiniones de ustedes, de qué me quieren hablar, porque yo voy dándole. Saben que si me pongo a leer los comentarios y a dar mi opinión, se me va a ir la onda. Se me va a ir la onda, porque nada de esto lo escribí. Esto está en mi mente ahí, con todo el. Toda la aventura se quedó en mi mente y me voy acordando ahí de las cosas. Entonces, si me pongo a leer el chat, me distraigo y se alarga todo esto. Y al final no digo todo lo que quería decir referente a esto. Que posiblemente se me vayan algunas cositas por no haberlo anotado. Pero eso, la exploración a mí no se me hizo mal del todo. Estuvo bien, hubo exploraciones. Al principio, una locura. Al principio, no me gustó al principio. Siento que el juego te tiró en la guerra de Vietnam en primera persona y siento que ese castillo de Mistrecus a lo mejor lo hubiesen dejado para el medio del juego. El juego debió empezar un poquito más calmado, un poquito con enemigos lentos, ¿sabes? De esos enemigos que nos aparecieron durante el juego, que eran un poquito más lentos, que venían con un pico, que eran mineros, unos eran vendedores de ambulantes por ahí, ¿verdad? Eran enemigos más lentos. No con los enemigos que nos saltaron al principio. Que si licántropos superdotados. Que si las fantasmas esas que te salían de la nada. Que eran hechas de moscas. Y tú tenías que salir corriendo. Eso se me hizo muy precipitado. Y no sé, a mucha gente quizás le guste ese tipo de cosas. Pero a mí no. Entonces, la exploración estuvo ok, no voy a decir que estuvo de lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque creo que la introducción de un vendedor le quita un poco de gracia a la exploración. Le voy a decir por qué. Tranquilos, ¿ok? No se me desesperen. Le quita un poco de gracia porque ya no es como que, uy, me acabo de encontrar una bazooka. Es como que, ah, mira, el vendedor la vende aquí y tengo moneda para comprarla, jaja. Y tengo para comprar municiones, jaja. O sea, ya no, ya le quita toda la gracia de que encontraste municiones, encontraste. Le quita la emoción de tú haberte encontrado un lanzagranada, de haberte encontrado la parte de un lanzagranada. Ya te deja así como que, uy, esto es una pieza de un lanzagranada. A ver si encontramos la próxima. Vamos, te motiva a querer ver cada rincón a partir de ahí, ¿saben? Pero ahora con el duque no hay pérdida. Es que tú te preocupas más por los tesoritos que pueden aparecer por ahí. Y luego pues ya lo compras ahí con el duque. Dice, ah, mira, chingón, tiene lanzagranada, déjame ver. Me voy a comprar esta vez la escopeta y luego ya junto para. No es la misma experiencia. No es la misma experiencia que tú obtienes cuando encuentras algo épico. Recuérdense, por favor, lo que jugaron Resident Evil clásico. Acuérdense la emoción que les daba encontrar piezas de un arma. Y al final lograr juntar todas las piezas, combinarlas y hacer un arma épica. Y eso estoy hablando de juegos antiguos. Imagínense lo que se podría hacer ahora. Gráficamente, o sea, que tú vayas a un taller y armes la pinche arma. O sea, que te presenten ahí, que te den un poco de realismo cuando tú estás ahí poniéndole tape a la pistola o con un destornillador, algo así, ¿verdad? Algo así yo me espero en el 2021 de un juego. Pero bueno, eso ya son fantasías mías, ¿verdad? La cosa es que en cuanto a la exploración en este juego, el haber podido. Yo sé que eso lo introdujeron. No sé cómo. Nunca he sabido la diferencia. Pero bueno, eso lo metieron, ¿verdad? En Resident Evil 4. El tema de andar comprando así. Y sí, mucha gente lo aceptó eso de una manera muy positiva. Pero a su vez también quita un poquito la emoción de la exploración. Por lo mismo que les digo. No es lo mismo tú verlo ahí para comprarlo y comprar los maletines, ¿verdad?
que andar con 6 casillas de espacio, tener un baúl para tú mismo manejar tu inventario y decir, ah, mira, me voy ahora con esta arma. No había límite de inventario. Aquí no había límite de inventario. Todo me cupo, no tuve en ningún momento que estar así, jugando Tetris para organizar las cosas que tenía. Todo, yo en ningún momento, como si no tuviera inventario, la verdad. Como si no tuviera límite. Y eso para mí le quita la gracia de lo que solía ser un Resident Evil. Coño, Resident Evil tú empezabas con 6, 8 casillas y tenía que estar preocupado. ¿Qué me llevo esta vez? Me llevo el cuchillo, me llevo esta llave, me llevo esta escura, me llevo balas. ¿Qué me llevo, gente? Esa emoción, esa pequeña tensión que te daba así de al menos en el primer recorrido, ¿verdad? De saber manejar tu inventario, de ir con casillas vacías, a veces dejar una cura y luego que eso resultó un error porque viene y te mata un hunter por ahí. Ese tipo de cosas, ya ustedes me entienden, ¿verdad? Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Entonces, todo eso tenía que ver con la exploración. Cosa que aquí, esto yo no me preocupaba por nada en la exploración porque fácilmente no me iba a dejar nada. Hubo armas que creo que me la encontré por ahí, ni siquiera las recuerdo. Creo que fue el lanzagranada que lo encontré. Pero la mayoría de otras cosas se compraban ahí con el duque y le quita gracia eso, le quita un poco de gracia. Está bien, yo creo que está bien la... O sea, un personaje donde tú le puedas vender cosas que no quieres, puedas comprarle, pero deberían tener en cuenta que no todo se debería comprar. Hay cosas, yo qué sé, como las balas, no debería comprarse, las armas. ¿Qué se debería comprar, en mi opinión? Nada. En verdad no puedo pensar nada, porque todo es que le quita gracia. O sea, las curas y todo eso le quita muchísima gracia, la verdad. No sé qué se podría comprar. Se podría hacer. Podría ser que te venda mejoras con los puntos y ya está. Mejora de armas que ya tengas. Si no tienes las armas, pues ¿qué vas a mejorar? Y ya está. Mejoras y ya está. Esa es la función. ¿Quieren meter el sistema de puntos y que interactúes con un tipo vendedor? Pues ahí está, solamente mejoras en armas que ya tengas. Y la que no tengas, que te la ponga con un candadito para que tú sepas que existe esa arma y que en algún momento la vas a conseguir o te la saltaste por andar speedroneando. Eso yo creo que hubiese sido un poquito más inteligente. Los materiales también puede ser todo lo que tenga que ver con mejora, pero lo que es curas, balas y armas, no creo que eso fue una buena idea. Pero bueno. Seguimos. ¿Qué más me falta? Porque es toda una lista, gente. Los enemigos. La inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, amigos míos. Por favor, Capcom, ¿qué te pasó? Es lo que me pasa por la cabeza a mí. ¿Qué les pasó a Capcom? ¿Por qué lo digo? Vamos a recordar varios momentos donde yo entré a una zona, un enemigo viene, que me quiere matar, me hago un poquito hacia atrás y hace el enemigo... Y ahí queda. O sea, hacía un pasito hacia el frente y me hacía el bleh, así hacia atrás y ya. Se quedaba como un idiota. Una compañía tan grande como Capcom. O sea, ¿qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué pasó ahí, gente? Por eso yo les digo, yo he jugado muchos videojuegos. ¿Cómo me va a venir Capcom con una inteligencia artificial que solamente se activa en un área muy corta, en un área que apenas acabas de entrar? Por favor, ¿es para que ese enemigo te siguiera como si fuera el Némesis? ¿Para darle un poquito más de salseo, de dificultad a eso? ¿Cómo va a diseñar una...
O sea, hasta mini bosses, tú te alejabas un poco y ya se quedaban, se reseteaban, se iban otra vez para la zona. ¿Y sabes qué no se reseteaba? El daño. Entonces, muchas ocasiones yo me vi haciendo eso, tampoco me voy a estresar, no estoy tan encariñado con el juego. ¿Saben lo que yo hice? Pues aproveché el bug. ¿Cómo? Venía, me acercaba, pam, 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 pam. Ahí venía el enemigo ya casi pegándome, un paso hacia atrás, me iba, volvía, reseteaba, pam, 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 hasta que el crack caía, ya por cansancio. Porque el daño no se reseteaba, solamente se reseteaba el comportamiento del enemigo. Y lo siento, si hubiese sido una compañía pequeña, digo, ah, pues esta gente está empezando, está bien, no hay problema. Pero Capcom, gente mía, ¿qué pasa? ¿En el 2021 vamos hacia atrás o qué pasa? ¿Qué comportamientos son eso? ¿Qué inteligencia artificial es esa? O sea, que nos dé la oportunidad de volvernos un paso hacia atrás y ya el enemigo de repente se calma. Coño, al menos, si vas a hacer eso, al menos pon que una musiquita de fondo, algo, para uno pensar que fue por la música que calmó la bestia, ¿verdad? No, es esa parte, no, amigos míos. ¿Qué más? ¿Qué más con este juego, gente? Creo que ya lo habré mencionado todo, ¿eh? ¿Será? Hablé de los enemigos, el océano de vida que tenían. Ridículo. No recuerdo nada más, ¿eh? Por eso es que hay que apuntar las cosas. Ustedes nunca van a ver a un presidente dando un discurso sin un papel en la mano. Porque estaría ahora mismo como yo. ¿Qué más? No sé qué más, gente. Estoy tratando de recordar, gente. Gracias, Miguel Vargas. Déjame poner musiquita. A ver si recuerdo algo más. Creo que no se me ha escapado nada. Y si se me ha escapado, quizá no sea tan importante como todo lo que habré dicho sobre este juego. Pero yo lo siento, gente. Ustedes están viendo una persona que no es conformista. Y no me importa si es un exclusivo de Sony, si es un exclusivo de Xbox, si es un juego esperado por mí porque soy fanático de los títulos previos. Yo siempre le voy a hablar a ustedes con la verdad. Y la verdad es que es penoso que yo ande hablando mal de un Resident Evil. Pero este Resident Evil, yo lo siento. Y claro, habrá mucha gente que, ¡oh, está épico! ¡Qué épico este juegazo, juegazo! Hay gente muy conformista. Y por eso las industrias de videojuegos están haciendo lo que están haciendo. Hoy en día hay muchos críticos de videojuegos que a mí me gustaría leer una review. De hecho, debería aprovechar y leerme una review de uno de estos, de los más, según los más destacados en reviews, y ver si en algún momento mencionan algo de lo que yo estoy mencionando. Aunque sea una cosa de lo que estoy mencionando aquí, que es algo muy cierto del juego. Ustedes saben que yo no le estoy tirando mierda por tirarle. No odio a Capcom. Capcom ha tirado muchos juegos muy épicos. Demasiado épicos. Y me atrevería a decir que la mayoría de juegos de Capcom son todos muy buenos. Pero aquí, en Resident Evil Village, esto parece que hicieron una colaboración con Ubisoft. Ve planos de juego, él habla con tu misma diferencia. Sí, los Devil May Cry, bro. Los Devil May Cry son muy buenos. Capcom, como les digo, es una compañía muy buena. Es una compañía que me atrevería a decir que la mayoría de sus juegos son buenísimos. Pero tampoco nos vamos a dejar llevar por el fanatismo. Y yo no creo en eso de crea fama y échate a dormir. No. Crea fama y mantén tu fama, crack. Porque en el momento que te eches a dormir y empieces a crear
juegos apresurados como este, que yo creo que esto fue un juego apresurado por hypear a la gente. Entonces va a haber problemas. Y para nada estoy esperando un... Si yo los DLC de por sí, en juego que disfruto, no los espero con ansia, imagínense ahora este. Posiblemente que no lo vaya a jugar. Lo más posible. Estoy un 98% seguro de que no vaya a tocar ninguno de los DLC que vaya a salir. Si es que va a salir algún DLC para este juego. Posiblemente que sí. Lo que sí quiero jugar es el Reverse de Resident Evil multijugador cuando salga. Que creo que lo retrasaron ya. Uno de ustedes me mandó algo por el Twitter. Chiogra dice, con este juego quisieron hacer lo mismo que del Resident Evil 3 al 4. Un cambio completo que en esta ocasión no fue nada revolucionario. Y que personalmente tampoco aprecio. Así es, Chiogra. Déjame ver, ¿qué dice uno de esos críticos en español que ustedes me recomienden? IGN es en español. Resident Evil Village Review. Uno que sea en español para no andar traduciendo yo. Uno, a ver. Alfa, los repetitivos de los jefes. Sí, los jefes fueron demasiado repetitivos. Eso yo, hasta yo me volví repetitivo repitiendo lo repetitivo que eran los jefes. Muy repetitivo. Los patrones muy malos. O sea, unos patrones que se esforzaron en hacerle dos o tres patrones al enemigo y ya de ahí repetía. O sea, que se junten con From Software para que les enseñe un poquito de los diseños de jefes. Y que por cierto, espérense. Que por cierto, sí, hablando eso de la pelea contra los jefes en general, todos los jefes a los que nos enfrentamos, todos eran gigantescos. Y era muy frustrante. El Urias ese, casi todos los jefes así enormes fueron muy frustrantes. Por la cámara, problema de la cámara, problema del entorno, y todos te saltaban de un punto A a un punto B en chinga, sin importar lo grande que era. A ver, la primera vez que yo vi un jefe grande, súper grande, fue en los Devil May Cry, en el primer Devil May Cry, y me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo, que dije, wow, ¿y esto? Y nunca, en ningún momento, sentí esa incomodidad que sentí con esto. Claro, Devil May Cry es tercera persona, y estaba, o sea, se armaban todo un escenario, Capcom se armaba todo un escenario, con los jefes, porque no era, así como lo fue también el Dios de la Guerra, eran jefes grandes, a veces te tocaba, pero era todo un escenario, era toda una aventura, matar a Cronos, matar a este, matar al otro, era de a poquito, que tú te ibas moviendo por escenario y todo eso, pero aquí te intenta meter un jefazo así grandísimo, y luego que el jefazo se mueve para el otro lado, y tú tienes que darle un punto en específico. Y en lo que tú lo estás marcando a él, ya él viene y tiene un daño de área que abarca toda la zona. Toda la arena la abarca. Y eso se me hizo muy mal diseñado, pero bueno. Y esa fue la experiencia con casi todos los jefes del Village. En fin, fue todo, no sé. Ninguno de estos jefes fueron así para recordar. ¿Qué opina de ver este? Pero que sea leído, no video, porque video... Video no, bro. Algo que yo pueda leer e ir directamente al grano ya. Hagan un juego ustedes entonces, llorones. No, Rick Pearson, no. No. Te voy a decir por qué. Porque tú como arquitecto, si tú haces un proyecto y tus clientes te lo critican... Y te dice, mira, esto que hiciste es una mierda, es una porquería. Me cago en esta puta mierda. Tú no le vas a decir, a tu casa, tú. No, porque ellos te pagaron a ti por ese servicio.
y tú tienes que complacerlo a ellos. Tienes tú que mejorar como ingeniero. Tú no le dices a ellos, aprendan a hacer su propia casa y ya está. No, porque en el momento que nosotros aprendamos a hacer nuestro propio juego, ¿sabes qué va a pasar con Capcom? Se va a ir a la mierda y se va a quedar sin negocio. Entonces, es por eso que nosotros, los usuarios, tenemos el derecho de no estar conforme o estar muy contento con un producto porque de eso viven. Es su trabajo de ellos. Así como nosotros venimos y le pagamos 65, 75, ciento y pico de dólares a estas industrias de videojuegos. Es para que si ellos están exigiendo más, que cada día están exigiendo más, nosotros los consumidores también podemos exigir más de ellos. No podemos conformar, porque ese es el problema de hoy en día. Nos estamos conformando. Hay mucha gente conformista. Parece que los juegos, no sé, se lo dan gratis o no le importan. O sea, a medida de que van aumentando los precios, pues también queremos ver diferencia. No nos pueden estar aumentando los precios nada más porque sí y seguirnos creando juegos que parecen de 2010. ¿Qué está pasando, compañero parcero? ¿Usted quiere que yo vaya a Colombia y le dé una reventada, así con todo el respeto que le tengo? ¿Eh? ¿Qué pasa con usted, amigo mío? Vamos a ver si se pone las pilas, para no romperle los bracitos eso que tiene. No compran mi proyecto y ya. Yo les tengo que mostrar el proyecto arquitectónico, entonces no compren el juego. No, 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 no. Rick, si usted, si yo le compro a usted un proyecto y el proyecto se lleva a cabo y no me queda bien, usted va a venir, pero a medianoche te voy a llamar. No es que te voy a llamar a hora de trabajo. Te lo hago a propósito. Me espero, aunque no tenga nada que hacer, me espero a la medianoche para que vengas tú con tus pantalones, tu pijama de Scooby-Doo, a arreglarme la maldita mierda que me hiciste. A medianoche. Entonces, lo mismo... lo mismo con la... O sea, si ya compramos el juego, Crack the Cracks, obviamente no lo van a arreglar, ya no lo van a arreglar, pero están perdiendo prestigio, ¿sabes? O sea, creo que para estas industrias el prestigio y hasta para ti, tu reputación es muy importante. Cada proyecto de eso, y tú lo sabes muy bien, cada proyecto que tú hagas, dejas el corazón ahí. Dejas el corazón. ¿Sabes por qué? Porque ese proyecto habla por sí solo. Eso va a quedar ahí. Eso ya va a estar ahí. Y la gente que lo vea, la gente que en algún momento quiera trabajar contigo, quiere ver qué tú has hecho. Quiere ver tu proyecto. Y tú tienes que tener ahí una base de decir, ah, mira, nosotros trabajamos aquí, allá, acá. Y tú sabes muy bien que ese trabajo habla por ti. Pues lo mismo los desarrolladores, los creadores de películas, todo eso. Esa gente tienen que sí o sí hacer lo mejor que puedan, dejar su corazón ahí, porque ese es el problema, que hoy en día casi nadie hace nada de corazón, nadie hace nada por pasión. Quieren hacer todo por masa y vender lo más pronto posible, vender a todo lo que les importa el dinero y hay poca pasión, muy poca pasión. Pero bueno, y eso se nota. Con todas las normas del boxeo, a ver qué tal te va. ¿Qué me está diciendo este? Yo voy a California y peleamos en un ring, ¿te parece? ¿Qué ring? Pues yo no tengo paciencia para esperar un ring. ¿Qué normas de boxeo, Rick? Cuando yo te meta un rectazo en toda la cara, Rick, ya... ¿Ya? O sea, ya... Ay, él cree como que vamos a hacer una pelea de que por round. ¿Qué round? Pero si no me vas a durar ni 15 segundos parado ahí, Rick... Pero bueno, seguimos, gente. No le hagan caso a Rick, por favor. Es un hater que tenemos en el canal ahí para entretenernos a veces con él. Ya hasta me distrajo ya. Ya me salí totalmente del tema. Íbamos a ver a alguien, alguna de esas reviews. Déjame ver cómo busco reseña. Busco reseña. ¿Cómo se busca? Resident Evil crítica, ¿será? Village crítica. Vamos a ver. Metacritic. Ah, es que está en inglés.
Vamos a poner en español, coño. Es que no quiero estar traduciendo. Bueno, voy a tener que poner en español. Ok. Vamos a ver a... Vandal. Hay varios. Está Hobby Consola. Salió en mayo 5. Espérate un momento. Primeramente, vamos a ver la salida del juego. Resident Evil Village Release Date. Salió el 7 de mayo. Y estaban obteniendo una crítica el 5 de mayo. Obviamente, estos críticos tienen los juegos en mano antes, días antes de su salida oficial. El cual, ahí viene el problema con estos críticos. Vienen, se sientan, juegan 20 minutos porque tienen otras críticas que hacer. Tienen que estar pendientes a varios juegos, ¿verdad? Muchísimo. Y ahí viene otra vez el tema de querer abarcar todo por masa, ¿verdad? En vez de poner la pasión. Vienen, quieren hacer una crítica. Vamos a leer a Vida Extra. También Vandal fue en mayo 5, dos días antes de que saliera el juego. Vamos a ver si me da una crítica o algo. A ver si dice, ok, tienes razón. Vamos a leerle el cuento. Déjame ver. Quiero ir al grano con esto, no quiero. Es que este está hablando, es demasiado. Dame un resumen, crack. Déjame ver si el resumen al final. Ok, déjame ver. Aquí va. Al final todo se resume a la gran pregunta. ¿Me gustará? Está hablando del juego, claramente. Y aquí, sin temor a equivocarnos, te diremos que lo disfrutarás si te gustó la primera aventura de Ethan, al ser secuela directa. Porque al fin y al cabo se juega en primera persona y si te preocupa la presencia de licántropos, debes saber que es tan solo uno de los tipos de enemigos que habrán. Pero desde luego que le aportan mucho jugo. Ahí no estamos de acuerdo. A mí me gustó el Resident Evil 7 y este no me gustó. No puedes solamente... Ah, sí, la historia de Ethan. A mí me gustó el Resident Evil 7 y ni siquiera fue por la historia, gente. Sí, la historia de hecho estuvo más interesante que esta. Pero en ningún momento a mí me dio curiosidad de decir, uy, ¿qué va a pasar? Mira, apareció Chris ahí. ¿Qué va a pasar en la próxima entrega? A mí me dio igual. Como si hubiesen... Si el Resident Evil 8 se hubiese tratado de otra cosa. Me dio igual. Yo no... Seguimiento no... Nah. Es que ese... Igual, para hacer un Resident Evil, a mí... Yo no, nunca me sentí que estaba jugando Resident Evil con el 7. Dice, si te preocupa la presencia de licántropos... Muy bien, gracias por mencionar eso. Debes saber que tan solo... Es tan solo uno de los tipos de enemigos que habrán, pero de un 100%, ¿cuántas veces nos tuvimos que enfrentar a licántropos o similar? Fue mucho del juego, ¿eh? Fue una gran parte. Cuidado si un 40%, que casi se acerca a la mitad del juego. Un 40% fue licántropos, ¿eh? No se olviden de esa cueva, de ese nido... De las veces que me aparecían al azar por ahí, con cada aparición del loco este, el Heisenberg también, que por un momento pensé que estaban vinculados, pero bueno. Déjame ver, ¿qué más? Dice, en lo personal, Resident Evil Village me ha gustado, pero no tanto como Resident Evil 7 Biohazard. Se ha perdido el efecto sorpresa de la anterior aventura de Ethan y se nota que Capcom ha intentado replicar con éxito, eso sí, varios de sus momentos más impactantes con otro tipo de situaciones. Pero la sensación de déjà vu es evidente y eso le resta valor. Aparte de lo que ya he comentado con Lady Dimitrescu, que queda muy lejos de la temible villana con la que soñábamos. En eso estamos de acuerdo. Lady Dimitrescu, por favor, más... Bueno, no miedo. Más coraje me daban la tipa esas. La minion que tenían.
Tampoco cuajan esos laberintos en miniaturas con bola de metal, por culpa de un manejo de la cámara bastante caprichoso que ni siquiera se ve acompañado por una física para el citado objeto circular acorde bla bla bla. Es algo totalmente secundario, obviamente. Sí, al brindarnos únicamente los cristales de mayor valor de todo el juego, pero que llegará a desesperarnos si ansiamos el 100%. A ver, este habla como que si la caja esa de miniatura con la bola fue lo peor del mundo. Esa mierda fue facilísima. Yo batallé en el último ese, pero por favor, tampoco. Pero bueno. En definitiva, Resident Evil Village es otro gran juego, otro gran Resident Evil, especialmente por la gran variedad de situaciones que ofrece, su nuevo entorno y el jugo que se le saca a cierto personaje con un peso capital en la trama. Hay sorpresas, momentos de gran impacto y un buen cóctel. En resumen, de lo que ya había adelantado la otra aventura de Ethan en el 2017, si eres de los que disfrutaron con aquella propuesta, te habrá conquistado sin esfuerzo, pese a que no alcanzara la misma excelencia. ¿Cuánto te pagó Capcom, amigo mío? Dice que hay sorpresas. Espérate. Especialmente por la gran variedad de situaciones que ofrece su nuevo entorno y el jugo que se le saca a ciertos personajes con un peso capital en la trama. Alguien que me traduzca, ¿qué jugo se le saca a qué personaje de Resident Evil? Si ni siquiera le pude sacar el jugo a Ethan, nuestro protagonista principal. Chris XX. Cuando llegamos a jugar con él, fue más como un rellenito ahí que le metieron, como si hubiese sido un DLC. En fin, ya no quiero ni leer crítica, ya eso me decepcionó. Solamente se la pasaba repitiendo que si disfrutaste Resident Evil 7, que este no es, no está a la altura, pero que lo vas a disfrutar también. Sí. Ok. En fin, chicos, aquí termina lo que es Resident Evil. Vámonos al lobby. Voy a terminar este directo y luego nos vamos a DVD. Mi gente de YouTube, sería interesante, muy interesante leer sus comentarios en la sección de comentarios, obviamente. Sería muy interesante. No tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. Está bien, siempre y cuando me respeten. Yo les respeto la opinión a ustedes. Pero yo, en lo personal, mi opinión ya se las di. En resumen, este juego no lo toco ni con un palo. No me pareció una obra maestra. No lo consideraría. Si fuera por mí, no lo consideraría para juego del año, pero ni de broma. Porque si vas a considerar esto como juego del año, entonces trae todos los juegos que han salido los próximos años. Que no se me hace justo que este tenga la suerte de salir en un año malo y que gane juego del año. Cuando en otros años anteriores hubieron juegos muy buenos que salieron cuando salieron otros juegos también muy buenos y no ganaron. Entonces, no sé, no se me hace justo. Y cuidado si Among Us saca otro mapa porque fácilmente se la gana Village, ¿eh? Fácilmente. Así que cuidado. Espero que hayan disfrutado esta aventura. La verdad es que no les voy a mentir a ustedes. Me esforcé bastante para terminar este juego. Me esforcé mucho. Porque... Y lo hice por ustedes. Lo hice por ustedes acá en Twitch. Por la gente de YouTube. Porque no quería decepcionarlo con otro juego sin terminar. De parte de Wolf Pro Gaming. Sé que he sido muy irresponsable en estos tiempos con no terminar series. Y no quería seguir haciendo lo mismo. También mencionarles, mi gente de YouTube, que es muy posible que esta sea la última serie de este canal. De Wolf Pro Gaming. La última serie. Aún no sé qué voy a hacer con la serie de los Sims.
The Forest, Dark Souls 2, que anda por ahí. No sé qué voy a hacer con ellas, la dejé ahí sin terminar. No sé si la vaya a continuar ya por compromiso, terminarla también. Pero en lo que... hasta nuevo aviso, esta es la última serie que voy a subir al canal de Wolfpack Pro Gaming, de YouTube. El que me quiera seguir las aventuras va a seguir en el canal de Twitch, Wolfpack Pro Gaming en Twitch. En la descripción está el canal de Twitch, gente. También me he creado otros canales. Ya luego les hago un video, pero para la gente que van viendo esta serie, se la terminaron conmigo para que vayan sabiendo. Le voy a hacer un video también oficialmente anunciando eso. Pero esta va a ser ya la última serie hasta nuevo aviso. No sé si en algún momento, ¿verdad? Cambie de opinión. Pero de momento así lo dejamos. ¿Por qué? Porque en YouTube, al menos lo que es el Wolfpack Pro Gaming, no estoy viendo resultados. No, o sea, estoy subiendo series. Bueno. He estado subiendo series que no he visto apoyo y por eso la he abandonado. Y mucha, gran parte de eso es, de esa decepción es eso. O sea, el ver que no se siguen, que la gente le da igual, que no llegamos ni a 100 likes. Y yo paso, gente. O sea, yo sinceramente paso. Les agradezco a cada uno de ustedes, los que están ahí, pero también deben entender mi punto de vista. Yo no quiero ir, aunque esto sea un hobby, no quiero ir como el cangrejo hacia atrás. Aunque los cangrejos no van hacia atrás, van como hacia de lado, ¿no? No sé por qué eso es una frase. Para atrás como el cangrejo. Pero no. Yo siento que el canal de este canal... bueno, le estoy hablando a la gente de YouTube. Que el canal de Wolfpack Pro Gaming en YouTube está de cierta manera estancado por... no sé si por las palabrotas... las restricciones, no sé la verdad. Y me gustaría empezar desde cero. Ya luego les avisaré con un nuevo canal, donde ahí ya sí me voy a comprometer a terminar series y a ser más constante y a no subirle resubidos solamente, o no subir resubidos del todo. Solamente mejores momentos de Twitch y series exclusivas para el canal. Lo intenté hacer con este canal de YouTube de Wolfpack Pro Gaming, pero no obtuve resultados. Al menos no lo que yo esperaba. Así que vamos a ver con ese próximo canal. A ver qué tal. Pero ya les aviso con más detalles, chicos. De momento, ahí lo dejamos, ¿ok? Y ya no va a ser la última vez que me vean en Wolfpack Pro Gaming. Obviamente voy a hacerle un video y demás. Pero nos vamos a otro canal. Para los que no salen de YouTube, no se preocupen. Solamente es hacer un cambio, porque siento que el canal está estancado y quiero ver la razón. Quiero empezar de nuevo. A ver qué es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué me perdí? En fin, ya termino, gente. Muchas gracias, espero opiniones en YouTube. Gracias por haberme acompañado en una aventura más. Y nada, ¿qué juegos vienen por ahí nuevos? Todavía no lo sé. Así que nada, chicos, voy a terminar este directo y empiezo el otro. No se me vayan, vayan por una agüita, un refresco, su cena. Porque ahora vamos con DVD y ahora vamos a hablar de todo un poco aquí. Y quizás... si quieren ver otros juegos ahí en la PlayStation Now que estén disponibles, ver, yo qué sé, algo. Pero ahora nos vemos, chicos. Así que hago la despedida porque no quiero mezclar este directo con DVD ni ningún otro juego. Y ya saben, mi gente de YouTube, si quieren seguir disfrutando de los directos, vengan a Twitch, carajo, que no cuesta nada. No mordemos aquí. Bueno, quizás sí, pero vengan, solamente vengan. Ahí nos vemos, chicos. ¡Yeah! Here one minute, gone the next.
Into thin